Los líderes y las personas solamente evolucionamos de dos formas: cerrando ciclos y asimilando las experiencias. Los líderes no se están relamiendo las heridas de lo que pudo haber sido y no fue. Los líderes no vienen en un pinche resentimiento, ni con miedo de gente malagradecida, ya no voy a aportar, ya no voy a enseñar, y se están contrayendo. Los líderes realmente buscan el camino para poder sanar esta herida, para poder sacarle lo mejor, sacar el aprendizaje y convertirse en una nueva persona, en un nuevo líder. Te veo este 22 de noviembre para estudiar cómo se asimilan las experiencias, cómo se cierran los ciclos para que seas un nuevo líder. Que Dios te bendiga.